Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Estamos en Dungeon Top, un juego de cartas, roguelike, del estilo que no se suele ver en mi canal. Esta clase de juego no gusta para nada a mi canal, no me gustan a mí tampoco. Y me recuerda un poquito a lo que subimos el otro día, al que se parecía Hora de Aventuras, ¿os acordáis? Y no he visto mucho, para nada, no he visto casi nada, pero me recuerda bastante ese aspecto. Así que vamos a jugarlo, vamos a probar, ¿vale? Y bastante interesante, a mí esto me gusta. Tutorial. Vale, perfecto, me alegro que tengas un tutorial. Pensé que iba a entrar así sin más. Bienvenido a la batalla, joven héroe. Tu enfrentamiento con el héroe enemigo comienza aquí. Para ganar debes derrotar al enemigo reduciendo sus puntos de vida a cero y mantenerte con vida al mismo tiempo. Vale, fácil. Es imposible invocar a los súbditos de tu mano durante tu turno. Solo podrás invocar en las casillas adyacentes a una unidad amistosa. Vale, solo se puede invocar al lado. Inténtalo, arrastra el súbdito que quieras. Vale, ¿puedo ponerlo aquí o aquí? Voy a ponerlo aquí. ¿Se han reforzado? Genial, fíjate en que tu súbdito ahora está durmiendo. Ah, vale, sí, el turno de descanso, ¿no? Hasta que puedan actuar, como en las Magic. Sin embargo, tu héroe está listo para la acción. Por defecto, no se permiten movimientos diagonales. Ahora hacerlo de una casilla adyacente, marca verde, vale. Al finalizar tu turno, las cartas de tu mano restante se descartan y robas una nueva mano. Si no tienes maná, se recuperará. Al siguiente turno, todas las unidades en tablero podrán actuar de nuevo. Ok, terminar. ¿Por qué me ha atacado? Vale, este héroe, o sea, el enemigo ataca de 1. Tiene una daga, que es lo que le da poder de 1. Y tiene 15 de vida. Ogro enfurecido, héroe élite, unidad. Palabra clave, poder, cantidad de daño infligido durante un ataque. Mi héroe puede atacar, ¿no? La protectora de Helm. Grito de guerra, añade un punto de poder a ti mismo y a las unidades adyacentes bajo tu control. O sea, puedo atacar, ¿no? Atacar y daño, tu unidad recibió daño, fíjate su PV, el número de la derecha, se reduce en su cantidad, no sé cuánto. Vale, puedo hacer así. Fuera de aquí, crack. Bien hecho, el defensor sufre daño cuando es atacado por cualquier unidad. Por defecto, las unidades tienen un alcance de ataque de 1. Por tanto, solo pueden atacar una unidad que ocupe una casilla adyacente, no diagonal. ¿Qué es esto? ¡Ah, tengo un objeto! Jabalina de la verdad. Inflige 4 puntos de daño a una unidad enemiga. Roba 2 cartas. Toma. Eso es, bien hecho. Ten en cuenta que algunas cartas tienen un coste de maná que irá reduciendo sus puntos. Así que debes elegir cuidadosamente las cartas que quieres jugar. Podrás encontrar más consejos sobre maná en el libro de reglas. Si puedes descartar cualquier carta si las arrastras sobre la pila de descartes. Al fin de turno, las cartas restantes de tu mano se descartan automáticamente. Vale. O sea, ahora tengo que arreglármelas para ganarle, ¿no? Hacha arrojadiza. Inflige 3 puntos de daño a la unidad enemiga. ¿Cuánto maná me queda? Me queda 1. Vale, pues se la tiro. Pum, 3 de daño. ¿Qué es esto? Cenizas de Taluk. Es un artefacto. No puede ponerse en el juego. Descartar. Sana a tu héroe 1 de vida. O sea, puedo descartarla y le curo 1 de vida, ok. Entonces, si yo le pego, ¿él me hace también daño? No, no me hace daño. Ya no puedo atacar más, perfecto, tengo que terminar el turno. No puedo atacar en diagonal. Pero así que puedo matarle a él. Y puedo invocar otra unidad. Y se refuerza porque tienen grito de guerra. Pum. ¡Hala! Tutorial completado. Has ganado la batalla y completado el tutorial. Puedes repetir el tutorial en cualquier momento desde el menú principal. Ahora pongo en práctica lo que has aprendido con un héroe nuevo. Vale, completado. Aprende cómo se juega y derrota al ogro enfurecido. Perfecto, fácil. Por ahora sencillo, ¿no? Nuevo héroe. A ver qué me cuentas. Podemos utilizar el guerrero alianza. Guardianes de Helm. Mano de Karim. Tribus del norte. Creo que son elfos y criaturas así. Una tortuga. Una cosa muy rara. Guardianes de Helm. Esos son caballeros. Sin más. Mano de Karim. Estos me molan, ¿eh? También conocido como la Guardia del Rey. Los súbditos leales al reino de Karim a menudo contratan a brujos y apoyan la práctica de las artes oscuras. Alianza basada en difíciles combinaciones de ataques que sacrifican a sus propios súbditos para ganar ventaja. Hostias. Este tiene depredador y carga 1. Depredador es que ataca 2 veces y el defensor tiene menos poder que tú. Y carga obtiene movimientos adicionales en cada turno como se indica. Tienen como unas estrellitas debajo. ¿Será que suben de nivel? O tiene un punto de poder cuando un súbdito sea sacrificado. Hostias. ¿Y cómo sacrifico súbditos? Invoco una copia de este súbdito sin este efecto, pero con celeridad. Inicio sin rostro. 2 de alcance. Los súbditos destruidos por esta unidad serán sacrificados.
Sacrifica un súbdito amistoso adyacente al azar e invoca un servidor sumiso. Buah. Esto es complicado, ¿eh? Yo creo que para aprender a jugar igual... Los guardianes de Helm, ¿no? O nos la jugamos. Y tenemos guerrero, tenemos el mago. Ah, hay que desbloquearlo. Pícaro. Guerrero, mago y pícaro. Intensidad de la mazmorra. Podemos subirlo, ¿eh? Hasta nivel 15. Como en Slay the Spire. Las ascensiones. Desbloquear cartas. Hay que comprarlas, tío. What? Estoy cambiando el mazo, ¿no? Mazo básico. Brigadiers. Primera legión. Ah, jugamos con el mazo básico de guerrero. Venga. ¿Cuál es tu héroe? Brocknir el Berserker. Venga, adelante. Let's go. La guarida. Las criaturas que mueran en las profundidades no han visto la luz del sol durante siglos. El aire está viciado e impregnado con el hedor a desecho, y a tus ojos les cuesta ajustarse a la penumbra. Una vez que tu vista se adapta a la oscuridad, puedes ver un claro ejemplo de cómo funciona la cadena alimenticia en esta mazmorra. Una mano verde pálida atrapa una rata ciega para arrastrarla consigo a la oscuridad. El último chillido del roedor se apaga con los ecos de un crujido de mandíbulas. Me muevo aquí. Esto no me lo han explicado, ¿eh? Maestro Lancero, level 1, 15 de experiencia. Puerta sellada, puerta sellada. 15 de oro. Esto no me lo han explicado, información. Nombre de la zona y enfrentamientos restantes. Oro convertido. Puedes convertir los accesorios de agua de fuego en oro. Poción de sanación. Tesoros. Ankh del tiempo. Cuando tu salud es reducida a 0, te sana 8 puntos y destruye el Ankh del tiempo. Nivel de experiencia. Ficha de personaje. 2 de poder. No me agradan mucho los menús. Pero bueno, eso puede ser fácilmente arreglable. Vale, ¿vamos para aquí o vamos para abajo? Vamos para abajo. Aquí ni nada. Level 1, 15 experiencia, escamas y puntas afiladas. Combatir. Paso sigiloso. No, no, quiero combatir. Juegas en primer lugar. Esta es tu mano inicial. Selecciona las cartas que quieras volver a robar y demás, y las demás se conservarán. Conservar todo porque realmente desconozco los combos y demás. Alabardero reptil. Vale, yo juego primero, ¿no? Puedo moverme y puedo invocar colegas. ¿Qué hace este? Guardián. Ataca la primera vez que un enemigo se mueve o es invocado una casilla adyacente, una vez por turno. Voy a ponerlo delante, ¿eh? Náuseas. Posinvocación. La unidad no puede moverse. Ah, vale, sí, lo de dormir. Voy a tirarle eso a este. Toma, crack. Celeridad. Permite moverse y actuar inmediatamente cuando se invoca. Eso está muy bien. Porque prefiero hacerlo cuando hay un enemigo cerca o algo. Aumenta el poder en uno por cada turno. Hostia, esto hay que invocarlo ya, ¿no? ¿Y este tío qué hace? Permite atacar el máximo de casillas indicadas. ¿Cómo? Permite atacar el máximo... Ah, puede atacar de dos casillas. ¿Es bueno invocar todas las criaturas? No lo sé, ¿eh? ¿What? Ah, es que tiene esto. Alcance de 2. ¡Qué cabrón! Aplica el bloqueo a una unidad amistosa. Entonces, no me queda muy claro realmente las intenciones del enemigo, ¿sabes? O sea, pues no puedo mover a mis unidades. O sea, puedo hacer esto. ¿Y si lo muevo puedo atacar? No, no. Ah, sí. Ala, toma. Pabilado. Unidades adyacentes bajo tu control. Pues esto es muy bueno, porque podría mover al héroe aquí. Y este ganaría poder. Si muevo al héroe atrás y pongo hasta aquí, le da poder a todos. Me gustaría poner este aquí, pero me va a tirar la lanza, seguro. Le da bloqueo a una unidad amistosa. ¿Cuánto de bloqueo es la palabra? Se lo voy a dar a este.
¿Vale? ¿Vale? Ok. 5 de ataque tiene él. Le puedo tirar 2. Le puedo pegar. Y de hecho puedo hacer esto, moverlo aquí. Atacar. Moverme y matarlo. ¡Vámonos! ¡Victoria! 15 puntos de experiencia, está muy bien. Has descubierto un tesoro, selecciona las cartas que quieras conservar. Las dos primeras son gratis. 3 para élite o jefe. Y cada carta adicional que quieras llevarte costará un asco de fuego. ¿Cómo? Nuevo, furia. Tu héroe obtiene 2 puntos de poder durante un turno. Eso está guay. ¡Qué feo eres, ladrón de desguace! Elimina el efecto bloqueo de las unidades adyacentes y otorga un punto de poder por cada carta eliminada a ese súbdito. ¿Y este? Celeridad y empujón 1. Selecciona las cartas que quieras conservar. O sea, esta, por ejemplo. Y ya está, ¿no? Bueno, este. Y a la tercera me costará un asco, ¿no? Ok. ¿Y esto de armas? Ah, vale. He conseguido esto, ¿no? Espada larga. El arma que quieras equipar. Lo que no me deja. Porque mi héroe solo puede llevar un arma. Únicamente puedes cambiar de armas fuera de batalla. ¿Y esto qué es? Ficha de personaje. Ah, vale. El espada. Sí, ya la tiene, la espada larga él. Herrero. Defensor reptil. Un evento aleatorio. A ver esto. Un guerrero amistoso se ofrece para mejorar tu equipo. Vale. La primera es gratis, mozo. Más tarde podrás intercambiar mis servicios por los tesoros que encuentres. ¿Qué tengo que hacer? Renovar, dice. A ver, este me ha gustado, este tío, ¿eh? El escudo no me parece para tanto. Entonces, ¿qué me está ofreciendo? ¿Renovar qué significa? ¿Me la cambia? Ah, me la actualiza a level 2. De 2 de daño a 3. Mira, de 2 a 4, de 2 a 2, de 3 a 4. Este está muy guay, ¿eh? Esto de poder entrar y atacar mola bastante este personaje. Lo que pasa es que, bueno, ataca de 2, mejorado, ¿no? No es gran cosa. Este le da 2 de bloqueo. Esto igual es bueno, ¿eh? Le voy a dar esto. ¿Y qué me cobras ahora? Pagar un tesoro. Tesoros. ¿Le entrego esto? ¿Le tengo que entregar eso? Y yo puedo venir aquí todas las veces que quiera. Ah, puedo entrar aquí todas las veces que yo quiera, ¿eh? Eso está bien. Vamos al evento. Un guerrero con vestimentas de acero se aproxima a ti por el estrecho pasillo. Saludos, ¿te interesa un intercambio? A ver. Elige la carta que quieras intercambiar. Está muy bien el piquero. Ese me gusta, este me gusta. Este de alcance 2 puede estar muy bien. Y este me gusta mucho. Quizá el que no me gusta mucho sea este. O este no creo que le dé mucho poder porque no le va a dar mucho uso porque es solo para el héroe. Pero bueno, furia. Es que además tiene celeridad. Está muy guapo, tío. Bueno, pero con este, a ver. ¿Qué me das? Amo de sabuesos de Helm. Tus sabuesos obtienen 2 puntos de poder. No tengo sabuesos. Level 2. Level 1. Vamos aquí primero, ¿eh? Level 2, aún somos level 1 nosotros. Combatir. 15 de vida. ¿Qué tiene este tío? Vale. ¿Qué hace este huevo? Destruye a este súbdito tras 2 turnos e invoca un guerrero reptil. Hostias, hay que mover rápido, ¿no? Logro completado, rápido y ligero. Consigue que uno de tus súbditos ataque al héroe enemigo en tu primer turno. Oh, let's go. Voy a guardarme la jabalina para destruir un huevo, por si acaso. Voy a ponerlo aquí para poder atacarle. Y aquí me gustaría darle poder a este. Vale, me lo mata, no pasa nada. Muévete. Vale. Pues entonces podemos
entrar y atacar. ¡Ey! Perdí la jabalina. Soy un poco bobo. Entonces, vamos a atacar a esto. Sin compasión. Vamos a atacar a esto. Sin compasión. Vamos a atacar a esto. Sin compasión, ¿vale? Y vamos a destruir un huevete, por si acaso. Porque no sé lo que es. Y le rodeamos. Está rodeadísimo el tío, ¿eh? Voy a darle bloqueo a mi héroe. Y aquí para atacarle también. Vámonos. Está rodeadísimo el tío. Toma, bobo. Pues está muerto ya. Vale. Hemos reventado, ¿eh? Sube nivel. Más 3 HP. Has descubierto un tesoro. Selecciona las cartas que quieras conservar. Las dos primeras que son gratis. 3 para élites o jefes. Ok. ¿Cómo sé yo cuál es élite? Súbdito unidad. Tesoro. Catapulta. Mira. Arma de asedio 1. Permite atacar al máximo casillas indicadas. Joder. ¿Esto qué es? Nuevo. Agárralos, hechizo. Mueve otra unidad de una casilla adyacente a tu héroe. Si no hay casillas disponibles, incapacita su unidad en su lugar. Yo creo esto, en verdad, ¿eh? Tesoro 30. Devorar. ¿Qué es esto? Adquiere el poder de la unidad destruida y cantidad de daño infligido durante un ataque. ¿Me llevo esto o qué? ¿Y esta? Súbdito, unidad. Golpe múltiple. La unidad puede realizar acciones adicionales durante cada turno. Has alcanzado siente nivel 1 y ganado 3 PV. Selección de talento. A ver, ¿qué me das? Reclutamiento avanzado. Aumenta las probabilidades de encontrar súbditos de 2 y 3 estrellas. Si no gastas toda tu mana en un turno, obtienes un punto en el siguiente turno. Obtiene un ascua de fuego adicional al final de la batalla. Yo es que no sé qué... O sea, no sé qué es el ascua de fuego. Casa hechizos. Obtiene una opción adicional de hechizos en cada paquete. Voy a llevar esto, ¿no? Lo de reclutar más poderosos. Vale, ha subido de nivel. Ganamos 3 HP, tenemos 15 ahora. ¿Qué es el ascua de fuego? No me lo dice, ¿eh? Tesoros tengo 2, supuestamente. Esto es un tesoro, es una unidad tesoro. What? Vamos por este. Es una unidad tesoro. ¿Qué significará eso? What? ¿Por qué hay huevetes? Esa hueso, no quiero eso. Vale, voy a mover a este. Eso es una putada. Bueno, voy a poner este aquí. Este aquí. Y así puede moverse y atacar esto. Joder, con los huevetes, hijo. Tranquilo. ¿What? ¿Cómo se mueve? Salto 3. Salto 3 unidades, ¿eh? Huevetes fuera, tío. ¿Qué hacía esta chica? Ah, golpe múltiple, es verdad. Vale, puedo atacarle múltiple. Mira. Arrastrapiés amistoso. Ok, tesoro 30, ¿qué significará eso? Adquiere el poder de la unidad destruida. O sea que si le mato, quiero el poder. Voy a probar una cosa. Uf, atacas doble, tío, está OP, ¿eh? Vale, luego voy a atacarle con él. De hecho, voy a atacarle así. ¡Pum! Lástima no poder poner este aquí. Mierda. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner este aquí. Vale, me la mata. No llega. Bueno, se puede comer un huevete. ¿Qué pasa si se lo come? Acciones era de uno. No he hecho nada.
Vale. Esto puede darse una unidad. Solo se lo puedo dar al héroe. Lo de que puedas poner unidades infinitas, tío. Bloqueo 1. Vale. O sea, puedo hacer así. What? Bloqueo un ataque entero. Yo es que no entiendo lo de devorar. Adquiere el poder de la unidad destruida. Porque ha destruido un huevo, pero no me ha dado. ¡Ah! Adquirirá el ataque. Adquirirá el ataque, ¿no? Vale, voy a intentar destruirle con él. Para probarlo, ¿vale? A ver. Gana el daño. Pues no está nada mal ese bicho, ¿eh? ¡Hostia, de nivel 2! Lancero despiadado de Hellman. Permite atacar el máximo, ¿vale? Alcance 2. Lo quiero. Y esto es un... botín. Me lo llevo. ¿Y esto? Elige un sustituto amistoso, atacará a todos los sustitutos enemigos adyacentes y después y estos te volverán al ataque. Guarda. Vale, me voy a llevar esos dos. Escúchame, y... está muy bien ese personaje. A ver qué hay aquí. Igual tengo muchas cartas ya, ¿eh? La puerta cerrada por el otro lado, deberás encontrar otro camino. Y esto igual, ¿no? Un portón marcado por antiguas batallas bloquea tu camino y te hará explorar otras opciones para abrirlo. Vale, pues no podemos ir por ahí, hay que seguir por abajo. Ballestero reptil, la ingeniería robada es igual de letal en las manos del ladrón. Combatir. ¡Cuatro de ataque! Cuatro de ataque es mucho, ¿no? Vale, este por ahora no me vale de nada. Esta me gusta mucho, ¿eh? Vale, ¿qué haces? Permite atacar. Alcance 2. Entonces, si yo muevo aquí, él va a mover si me puede atacar. Vale, no ha atacado. Puedo poner este aquí, moverlo. Toma, bobo, 2 de daño. Y le voy a poner un bloqueo, de hecho. Eso le permite bloquear todo el daño sufrido en una instancia y reduce una carga. Elimina este efecto al comienzo de tu turno. Vale, buenísimo. Este no tengo sabuesos, no me vale de nada, tío. Y esta va a ganar poder mis aliados. OP. Mierda. Atacan todos a distancia, ¿eh? Eso es bastante asqueroso. Vale, puedo hacer una cosa, y es... puedo mover al héroe. Atacarle de 3. Sí, me gustaría pegarle con este, ¿eh? Son 4 de daño, se quedaría 6. Me va a faltar daño, ¿no? Ah, no, espérate. Ah, él no puede atacar. Recién entra no puede. Soy imbécil. Es verdad que recién entra no puede, tío. Ah, qué tonto soy, tío. ¡Qué tontito soy! Va, no importa, está muerto. Ahora le mato, Es verdad, tío, que no puedes atacar cuando entras. Bueno, lo puedo hacer así. 8 de ataque. Esta criatura es muy buena, ¿eh? Toma, level up. ¿Qué me das? Eso es un arma. Despeja el camino. Hechizo. Otorga un súbdito amistoso más 2 de puntos de poder y tajo. Esto es muy bueno, ¿eh? Despejar el camino. Me lo voy a llevar.
Artefacto. No quiero eso. Golpes llameantes, talento, prender más uno. Prender, aplica cargas de quemado al defensor. La unidad sufre daño según el número de cargas acumuladas en cada turno y después pierde una carga. Este efecto es eliminado si la unidad no se mueve. Roba una carta adicional cada turno. Hostia, eso es muy bueno, Templo, ¿qué es esto? Un devoto piadoso se ofrece para purgar tu mazo de cualquier impureza. Dona las cartas que no necesites. Uy, esto es muy bueno, El pavo este, el de este, fuera. Esa es gratis, ¿no? Pero luego me cobras, ¿verdad? Sí. Portal doble. Un portal brilla en la esquina de la habitación. Por un lado puedes ver un camino normal y al otro lado una ruta oscura y peligrosa pero con más tesoros. ¿Qué camino quieres escoger? Camino oscuro. Al salir del portal oyes como un pesado mecanismo abre la gigantesca puerta hacia la siguiente habitación. Explorar ogro. Más para allá. ¡Ey! Me está molando mucho el juego. Las sombras en la pared preceden a la patrulla de los orcos que se aproxima hacia ti tras despedazar el cuerpo de un kobold. A ver el mazo. Sabuesos de guerra, tío. 20 de vida. Y el mapa es más grande, ¿lo veis? El combate. La zona de combate es más grande. A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo atacas tú? Tiene carga 1. La unidad obtiene un movimiento adicional cada turno. Se puede mover dos veces. Te voy a poner aquí. Vale, lo voy a hacer así. Ay, se ha movido para no poder atacarle con él. Vale, perfecto. Ah, no se lo puedo dar a mi héroe esto, el tajo. Entonces, puedo hacer una cosa y es poner... Y a las adyacentes, ¿no? Daña a las unidades enemigas adyacentes al atacante. Ah, adyacentes a él. Damn, era adyacentes a él. Bueno, no importa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo hacemos esto, gente? Igual tiene que haber invocado a este. Tenerlo ya invocado, ¿sabes? 3 daño al héroe, tío. Hostia, que me van a matar. Compañero, que me muero. Y a este no le he movido para nada, soy bobo. ¿Cómo hago esto? Vale, tengo que cubrirle entonces. Voy a cubrirle con este. Y con este. No me da el mana para esto, ¿no? Ah, sí, porque no cuesta nada. Toma, 2 de daño. Vale, tiene un bruto. Puedo darle poción a este, ¿no? Toma. He perdido una poción, creo ya. A ver, puedo ponerle tajo a ella. Y pegarle. Y le pego a este y al sabueso. Y a ti le ponemos escudo para que se defienda. Y invocamos a nuestro coleguita. Pero hay que matar a este, Vale, hay que matar al perro a 100%. Esta la pongo aquí. Y ahora si él le pega a él, bloquea cero. Perfecto. Bloquea cero, no, se come cero. Y aquí, pues, pum. ¿Puedo poner el otro tajo encima? A ver. ¡Doble tajo! Toma 7, chaval. Toma 3 y toma 3. Pabila, fuera de aquí. Me lo ha puesto difícil, ¡Otra más! ¡Mira, de nivel 3! Penetrar y alcance 2.
Los ataques golpean a todos los enemigos en la misma dirección. ¡Wow! ¿Y esto? Hacia la batalla. Otorga más 2 puntos de poder a la unidad. Vale. Cazador. No, cazasangre. Obtienen más 1 más 0 cuando un súbdito es eliminado. Eso está guay. Permite atacar. ¡Wow! Pero me encanta este tío, ¿eh? Además es un tesoro. Pero esto es nivel 3. Me lo tengo que llevar. Y no quiero llevarme el otro para no acumular tanto. Teniente Ogro. Cazadora Reptil. Buah, me falta vida, ¿no? Escucha, me gasté la poción ya. Y consumible, ¿no? Sí, te la gastas, mira. Ya no está la poti en el mazo. Haz a la cazadora. La cazadora es dura porque es ranged. ¿Veis el iconito que es un arco? Es ranged. Vale, lanza. Este es muy bien. Voy a quitar uno de estos. Ay, le da a conservar. Soy bastante tonto. Tiene un movimiento y tiene alcance de 2. Por lo cual, aquí no voy a poner nada. Aquí tampoco porque me lo va a atacar. Voy a poner a mi puta bestia. No, espérate un momento. A ver, Maboys, ¿cómo hacemos esto? Porque quiero invocar a este. Tiene golpe múltiple, me lo puede atacar varias veces y matármela. Nada más invocarla, así que no. Y este me lo va a matar, nada más invocarlo también. Puedo entrar a saco, así. Pum, 2 de daño. Pum, 2 de daño. Puto ataque múltiple, Tienen un bloqueo. Los cabrones tienen un bloqueo. Tienen un bloqueo, tío. O sea, por lo cual puedo pegarle. Vale. Escudo a mi héroe. Esto aquí. Creo que no va a durar mucho este, ¿Qué es eso? ¿Qué le ha dado? Cuando se mueve, le pega a este. ¿Qué fue lo que le dio? No lo vi, tío. Esto. Refuerzo. Obtiene 1 punto de poder hasta el final del turno. Ah, no es para tanto. Vale, pues. Hostiaca, guapa. Le pegamos de 4. Nos quitamos a este de delante. Avanzamos y lo matamos. Easy, bros. ¿Qué me da? Mira, unidad es nivel 2. Devoto del culto al oso. Añade el poder de este súbdito a su poder actual cuando destruye un enemigo. Joder. Aplica un efecto acumulado del sangrado. Este está muy bien, Este personaje está muy bien. Un 3-3, tío. Me lo voy a llevar. ¿Evento? Descubres una forja provisional con algunas herramientas. Todavía guarda calor. ¿Quieres mejorar una carta? Mejorar, por supuesto. O mejorar un arma. No, voy a mejorar una carta. Mejoro mi tesoro. Ah, no puedo mejorar el tesoro. Yo voy a mejorar a ese, tío. Pero nada, mejoro el escudo, 3 bloqueos en unidad. Eso es buenísimo, tío. Hechicero reptil. Vamos a por el ogro gigante este. Enviados a la batalla por los amos de la guarida. 14 de vida y los súbditos tienen +1 de ataque. Bueno, es para tanto, ¿no? Está muy guay el juego, Me está gustando mucho. A ver, este me gusta bastante. Este va ganando daño. Este es el que va ganando daño, ¿no? Ah, no. Vale, conservar. Tiene 1 de acción, 1 de alcance. Perfecto, no es para tanto este boss, creo. Vale, puta, ¿dónde colocar a este? Voy a ponerlo aquí. No sé si he hecho un buen turno, El Grunt tiene uno de ataque, ¿no? ¿Por qué no tiene uno de ataque el Grunt? Ah, sí lo tiene. Poder 3 de 2, ok.
Vale, podemos ir a saco por ese tío. Espera. Tres ataque. Tres bloqueos. Eso es rotísimo, ¿eh? Este es el que ataca a distancia. Ah, no, este es el que va ganando poder cada turno. Puedo moverlo si quiero, pero no quiero, en verdad. Ahora, si él se mueve, se va a comer dos de daño. Vale. Uy, amigo, no sé lo que has hecho. Pum, te lo comes. 7 de ataque. Ah, el bloqueo es hasta el final del turno, por lo que veo. A ver, puedo moverle a él. Ponerle esto. Se los carga a los dos. Es un crack. Y este va a atacarle a él. Lo va a matar, de hecho. ¡10 de ataque! Defiéndemelo. Y tú cárgate al bobo este. Ah, no, no. No se lo carga. Ah, sí, con esto sí. Pumba. Este puede entrar aquí, hacer así y pegarle. Uno de vida. Me da igual que me mate a ese. Vale, pues está muerto. Buena. 10 de ataque tiene ese, ¿eh? Mamá. ¡Ey! Un sabueso. Gran sabueso. Celeridad y carga. Permite moverse y actuar inmediatamente cuando se invoca. Obtiene movimiento adicional. Es, me gusta mucho. Y un arma. Ataque encubierto. Uno de daño a un enemigo adyacente a tu héroe. Si este ataque destruye al enemigo, entonces robas una carta. Bueno. Voy a llevar el perrete, ¿eh? Aunque me quité al señor de sabuesos ese. Un relámpago sólido de la siguiente sala. Ah, no, salido de la siguiente sala, te chamusca el pelo a tu paso. Proviene de una figura reptiliana que dibuja símbolos arcanos en el aire dirigidos hacia ti. Inflige 3 puntos de daño en cadena a una unidad. Joder. ¿A qué distancia me va a atacar con el rayo ese? Vale, necesito... Esto no, esto no. Esto no y esto tampoco. Vale, por ahora no va a tirar el rayo, así que voy a poner a este aquí. Este aquí. Ah, no me queda nada. Cinco de defensa, tío. Tienen 5 de defensa. ¿Cómo podemos hacer esto entonces? A ver, puedo mover al perrete. Atacarle a él. Atacarle a él. Atacarle a él, apartarlo. Vale, y defender al héroe. Sacado uno de vida. Vale, le mato ya con él, con la lanza. Me da igual todo lo que me mate. Lo bloquea todo, perfecto, tío. Se mata el mismo con el relámpago. Venga, chaval. Me lo acaba de marcar. Botín. Es que unidad nivel 1, de nivel 2. Este es muy bueno, ¿no? Chamán de guerra. Sufres un punto de daño y otorga a tu súbdito +1/+0 al final de cada turno y a tus turnos. Wow. Es tope. Aluvión, tu héroe le hace un ataque contra todos los objetivos disponibles sin consumir una acción. Nah, no quiero nada, ¿no? ¡Ey, mira, tengo un arma nueva! ¿Por qué? ¿En qué momento me han dado un arma? ¡Ah, coño! ¡Si es la que conseguí antes! Es la que conseguí antes, yo pensé que era un hechizo. Mana, talento, mana +1. No está nada mal esto, ¿eh? Negociador, todos los comercios, herreros y templos otorgan un objeto gratuito adicional antes de cobrar por sus servicios. ¡Hostias! Obtén 3 de salud, 1 de poder y 1 de carga. What? ¿Pero esto qué es? ¿Una carta? Es un talento, 3 más de salud, 1 de poder y 1 de... ¡Hostias! ¡Qué bueno es todo, tío! Incrementa drásticamente las probabilidades de encontrar cartas de 2 y 3 estrellas. Drásticamente.
Dos veces más probable. Joder. Golpe múltiple más uno. La unidad puede realizar. Joder, voy a atacar dos veces con el héroe. No, voy a darme esto, ¿eh? Bueno, pero esto ya no me cuenta, ¿no? Porque como ya lo activé. Ah, es gratis. Mira, mira, vuelve a ser gratis. 3-3-5-5. Hostia, es un 5-5, ¿no? Y ahora sí que cuesta, ¿no? Paga un tesoro, vale. Y aquí igual. Gratis, vale. Pues puedo quitar. Voy a quitar a este que no lo uso nunca. Aquí no hay nada en esta sala. Había un bicho y ya está. Escucha, ¿cómo el equipo? Ah, mira, arma. Vale, perfecto. Pues la espada simplemente le da 2 de poder. Y esto le da 3 de poder y alcance 2 y penetrar. Eso es Dios, ¿no? Un arma de nivel 3. Avanzadilla. Level 3, el orco. Un equipo de orcos entrenados para la batalla se acerca para el pasillo. Su armadura metálica brilla a la luz de las antorchas. Grunts, sabuesos. Obtiene efecto contraataque hasta comenzar tu siguiente turno. Devuelve el ataque automáticamente. Vale, combatir. Vale, tú te vas fuera. Tú te vas fuera y tú te vas fuera. ¡Joder! Soy retrasado. Vale, tiene el efecto ahora de contraatacar. No me interesa. De hecho, quiero moverlo aquí. A este quiero moverlo aquí para poder invocarle cerca. Igual que este. Vale, se come 2 de gratis. Ahora tiene contraataque, ¿vale? No voy a atacarle. Bueno, puedo atacarle. Puedo sacrificar unidades y atacarle. Me da igual. Lo mismo tú aquí. Se come 2. Lo importante es que se coma 2, ¿sabes? Vale, 2. Y... a este no lo voy a mover aún. Voy a dejar que se mueva el primero. Vale, 2 de gratis. Eso es bueno, tío. Vale, pues puedo mover a este y comerme al perro. Y como lo van a atacar, voy a cubrirle. Con el perrete puedo desplazarlo. Pegarle. Con este puedo desplazarlo. Pegarle. Invocarme aquí el de 5. Vale, contraataque, pero estás muerto, crack. Has muerto, papito. ¡Pum! 7. ¡Let's go! Tío, voy volando. Este juego es muy fácil. ¿Qué es esto? Incapacita un súbdito enemigo adyacente. Bla, 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 bla. Evento. Hayas un aventurero atemorizado que se acerca suplicando a ti. ¿Te sobra alguna carta? Por favor, necesito salir de aquí. Te la puedo cambiar por esta poción de sanación. Venga, vale. Intimidar. Requiere un súbdito de nivel 4. Amenazar al aventurero para que te dé la poción. Venga, lo voy a intercambiar. What? Bueno, te voy a dar el lancero. Vale, tenemos una poti. Chef Ogro, élite. Venga, esto es como un boss, ¿no? Y aquí lo dejamos, chavales. Élite, 100 de experiencia. Te encuentras en una cocina provisional donde abundan las cacerolas del tamaño de toneles y sartenes tan grandes que se podría freír un hombre en ellas. De pronto ves como un gigantesco orco intenta atraparte. 5 y 25 de vida. 5 de poder, ¿eh? Y tiene tajo, además. Joder. A la olla. Coge un súbdito enemigo dentro de 2 casillas de alcance y lo mete a la olla en el ogro. La unidad es destruida y en el siguiente turno se invoca un pringa y ya se... ¡Joder! Pelea de comida. Inflige 3 puntos de daño a un súbdito dentro de 3 casillas de alcance. ¿Y tú has destruido? ¡Dios! ¡Mierda! ¡Qué grande es! A ver, esto no lo quiero... Es muy, joder, qué grande es, ¿no? O sea, tú tienes esto, ¿no? Coges un súbdito de enemigo dentro de 2 casillas de alcance. ¿Y el cuánto se mueve? Se mueve 1, vale, puedo moverle a él un poquito. 2 casillas de alcance, se puede mover aquí, entonces me pilla aquí, aquí. Vale, ok.
Vale, no pilla a nadie. Pelea de comida. Mira, me va a coger. Ah, sí puedo ver las intenciones. Yo pillo aquí. Lo pilla él. Dice: inflige 3 puntos de daño a un súbdito dentro de 3 casillas de alcance. Si el súbdito es destruido, recupera 3 puntos de vitalidad. Si no es el caso, la unidad sanará 6 puntos. O sea, simplemente puedo moverle atrás. Que le den por culo, ¿no? Vale, te comes 2. Bueno, me da igual. Bueno, no me da igual, porque ahora se va a curar. Vale, no va a llegar a ninguna unidad. Perfecto. Vale, voy a poner a este que vaya ganando. Que vaya ganando daño, ¿eh? No llega con esto a él, ¿no? Vale. Ok. Ah, lo ha movido y se ha cogido. Se ha movido y lo ha cogido, tío. Bueno, pues nada. Vale, 4. O sea, con el pringue este, ¿qué es lo que hacía? Ay, lo mete en la olla, tío. Igual lo suyo sería... Igual habrá que destruir esta olla, ¿no? Porque si lo coge, invoca un pringue. Es que no quiero que me coja este. Dos casillas de alcance es 2-2, 2-2, 2-2 y 2-2. En diagonal no puede, ¿no? Esto es una putada, tío. Si les pongo escudos, lo cogerá igual. Hostias. Hostias. Vale, espérate. Bueno, los pringues me dan igual, yo creo, ¿eh? Pum. Este va a morir. Vale, entonces hagamos una cosa. Vamos a invocar a este. Pegamos, movemos. Pegamos. Movemos. Vale. Lo cargo. No ha llegado a invocar nada, ¿eh? Ah, no ha sido tan difícil. ¡Hostia! ¡Mira el botín! Has descubierto un tesoro. ¿Dónde está el tesoro? Tiro con efecto 2, prender, arco de fuego. Es un arma, ¿eh? Poder 2. Tiro con efecto. Puede atacar hasta el máximo de casillas indicadas, pero no a las adyacentes. O sea, puede atacar desde lejos. Grito de guerra, efecto en cadena, 2 puntos de daño en unidades enemigas. Pues hay demasiadas cartas, ¿eh? No entiendo nada, nuevo. Tesoro 30, mira, es un tesoro. Líquido plateado. Súbdito, unidad, tesoro. Cuando el enemigo se... ¿eh? Cuando el enemigo pone en juego un súbdito, se convierte en su copia. Grimorio vivo. Súbdito, unidad, tesoro. Roba tu siguiente hechizo. Voy a ver esto, ¿no? Voy a ver los tesoros. Arma, botín... Una espátula. Espátula ogro. 5 de poder. Es un arma. Voy a llevar el arco, ¿eh? Vale, ¿esto qué es? Cofre mágico. Has descubierto cofre mágico como botín. Abrir. ¡Ahí va! Anillo de cortador. Hechizo, artefacto. Tesoro, 0. Obtiene más 2 puntos de poder este turno. Enfriamiento de 2. Los tesoros que encuentras en la mazmorra pueden ser convertidos en oro cuando escapas o cuando completas un piso. Obtienes solo el 25% si eres derrotado. Número de turnos que debes esperar después de usar el artefacto. Y esto, anillo de mago. Tesoro cero. Roba la siguiente carta en tu mazo que cueste maná. Voy a ver este. ¿Y esto qué es? Sanadora. Ah, esto me cura. Trago rápido, me cura 4 sin coste. Gracias. ¿Y esto qué es? El portal.
Un portal brilla en la esquina de la habitación. Puedes ver la primera sala del piso en el que te encuentras a través de él. ¿Quieres entrar? Vale, y se abre una puerta, ¿no? Un evento. Encuentras un alambique con unos cuantos viales llenos de un extraño líquido. Salir, coger viales. Poción de maná. Obtienes 3 puntos de maná, robas una carta. Aplica celeridad a la unidad bajo tu control. Está bien. ¡Hostias! ¡Jefe! ¡Matriarca reptil! Vamos a por un jefe. El otro era un élite, ¿no? No era, el logro. El cocinero no era un boss, era un élite, creo, sin más. El aire en esta sala está cargado con el hedor a piel muerta. En una esquina una figura que te dobla en altura protege un nido de huevos. Puede que hayas encontrado a la reina. Hemos encontrado a la reina, ¿eh? Protege los huevos. Ataca un... ¿Cómo? Otorga cada súbdito más uno por cada huevo alfa en el tablero. ¡Huevo alfas! ¡8! ¡Qué cojones! Vale, enfurecer no lo quiero. Esto tampoco lo quiero ahora. Qué malas cartas, por Dios. Vale, esto está mejor, ¿no? A ver. Tiene salto 3. El señor del ocaso, hay que invocarlo. Voy a invocar un huevo, ¿vale? Adyacente, lo invoca adyacente. Lo he puesto mal, tenía que haberlo puesto aquí. Hostia, los saltos GP. ¡Hostias! ¿Cuántos huevos hay, loco? Fuera. ¿Cuánto tarda esto? Un turno más, ¿no? Ahora puedo darle celeridad a una unidad. ¿Puedo ir a por él rápido? ¿Va a invocar algo? ¿Va a invocar adyacentemente, quizá? Voy a intentar reventarle lo más rápido posible, tío. ¿Lo ha atacado ya? Han atacado todos ya. No puede moverse, ¿eh? Bueno, puede tirar el salto. Obtienes 2 puntos de poder este turno. De acuerdo. ¿Tú ya has atacado también? No. Vale, usaré el anillo en el siguiente turno. A ver qué hace. 2-18, chaval. Dios. Vale, hay que... Espérate. Algunos artefactos pueden usarse durante la batalla. Para activarlo, arrastre una flecha sobre una unidad para seleccionar un objetivo válido. O sea, puede ser así a mi héroe, ¿no? Vale. La espada se la puedo dar a él, así que da igual. Vale, puedo hacer una cosa. La poción de celeridad con ataque múltiple, ¿sabes? Me lo acabo de marcar aquí, que flipas. Me lo acabo de marcar que flipas. Logres bloqueado. Boss Killer, Hell Warrior, Boss Slayer. Hostias. Mira, una daga de nivel 3. Hoja afilada, arma, botín. Me la voy a llevar porque es de nivel 3. Juega un murciélago. Salto 2. Es un tesoro, ¿eh?
Roba una carta y pone otra carta en la parte superior de tu mazo. Otro anillo. Esto es lo de robar carta, no sé qué. Voy a llevar todos los tesoros. ¿Qué es esto? Alcance lejano, talento. Las armas a distancia de tu héroe tienen más uno de alcance. Joder. Cada vez que un súbdito adyacente a tu héroe sea eliminado, tu héroe gana un punto de poder hasta terminar el turno. Me gusta mucho eso. Obtiene un asco de fuego adicional al final de la batalla. Me lo voy a llevar. Escalera. Espera un momento, pero quedan puertas, ¿eh? Queda esta puerta. Pues esa puerta no sé cómo se abre, ¿eh? Espera, puedo venir al templo y quitarme tesoros. Por ejemplo, el piquero. Este tío no la uso casi nada, ¿eh? Este no me gusta tampoco. El líquido plateado. Me quito dos cartas. Espérate, hay algo que me quiera quitar. El tomo este. Venga. Vamos a reforjar. Ah, solo puedo reforjar de nivel 1. Nah, pues puta mierda. Bueno, puedo reforjar la lanza. Le doy el grimorio a este. Y este tío no es tan bueno, ¿eh? Y aquí no se puede ir, no sé por qué. Puerta sellada. Vale, nos vamos. Has encontrado la escalera. Quita, coño. Al siguiente piso. Venga. Encuentras una caravana que se dirige hacia la salida. ¿Quieres convertir tu tesoro de oro a oro antes de continuar? El oro se guardará incluso si no logras escapar. Mi tesoro en oro. Pero lo pierdo. Este sitio es muy viejo y cualquier ápice de bondad que un día pudo existir aquí ha sido expulsado para siempre. Las paredes son irregulares y dibujan ángulos imposibles. Forman interminables pasillos que terminan en una sala resumante de un miasma de estrellas. El hedor a huevos descompuestos empapa el aire en estos fosos. Amalgama Mantri, 120. Joder, los fosos, ¿eh? Bueno, pues ya está, mantengo mis cartas, mantengo el tesoro. Pues está guay, gente, ¿qué os ha parecido el juego? Está muy guay, ¿eh? Lo tenéis ahí en Steam, ¿vale? Que creo que ha salido, no sé si salió ayer o hace un par de días. Es nuevo, bastante nuevo el juego. Me ha gustado mucho. Quizá le falta un poquito más de diseño en los menús. O un poquito, bueno, un poco elaborados quizá. Me falta algo de ambientación, música, me falta algo, ¿sabes? También, algún chichilla. Pero oye, el juego me gusta bastante. Espero que a vosotros también. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, chao.